Bienvenido a mi cocina, la cocina de Juani. Hoy la receta que voy a preparar es una receta muy sencillita y con poquitos ingredientes. Voy a preparar unos espaguetis con almejas. Espero que mientras que veáis el vídeo le dais al like. No olvidéis suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y tampoco olvidaros de activar la campanita, que es muy importante también, para que así nos avisen de mis vídeos. Vamos a ver los ingredientes. Necesitamos agua para hervir nuestro espagueti, aceite de oliva, perejil, una cebolla mediana, como era grande vamos a poner media, sal, 200 gramos de almeja, 300 gramos de espagueti. Los espaguetis por persona son de 80 a 100 gramos y por niño son 50 gramos. Yo he puesto 300 gramos de espagueti. ¿Comenzamos? Aquí tenemos el agua que va a empezar ya a hervir. Le vamos a poner al agua una poquita de sal y le vamos a poner una gotita de aceite. La gotita de aceite se la pongo para que los macarrones salgan más sueltos. Uy, los macarrones. Los espaguetis, que me he equivocado. Para que los espaguetis salgan más suertecitos. Así. Le añadimos los espaguetis. Y cuando ahora estén todos sumergidos, le vamos a dejar 9 minutos para que salgan al dente. Ahora, conforme se vayan ablandando, se meten para adentro todo. Lo ponemos en el fuego medio bajo, que hierva, pero tampoco que no se nos salgan los botones. Y 9 minutos. Mientras que los espaguetis van hirviendo, vamos a ir preparando aquí en un bol. Vamos a preparar la cebollita. Vamos a encender el fuego. Le ponemos un poco de aceite de oliva. Así, como unas 3 cucharitas soperas, más o menos, algo así. Ahora cuando se caliente le ponemos la cebollita y la tenemos que poner pocha. Que estén pochaditas. Mirad, ya va hirviendo, vamos a bajarlo un poquito. Tenemos el 9, lo vamos a poner, los espaguetis, en el 7, a ver cómo van así. Ya se han introducido todo en el agua. Estupendo, miramos el tiempo. 9 minutos para que estén al dente. Añadimos la cebollita, la hemos picado, muy picadita. La vamos a tapar, que se ponga pochadita. Tapamos y que se vaya pochando. Ven cuando venimos y le damos una vueltecita. Y ahora seguimos con el siguiente paso. Ya los espaguetis los hemos tenido 9 minutos. Está al dente. Lo vamos a apartar, pero lo vamos a dejar aquí metido en el agüita calentita. Vamos a apartarlo. Vamos a apagar el fuego. Y ahora mira a ver cómo va la cebolla. Esto ya va todo sobre la marcha. Muy rapidita esta comida, muy rapidita. La cebollita la tenemos pochadita. Le ponemos el perejil. Le damos una huertecita. Un poquito más fuerte. Lo tenemos en el 5, vamos a ponerlo en el 7. Así, una vueltecita. Le vamos a poner un poquito de sal, pero muy poquita, porque los espaguetis llevan sal. Las almejas, cuando se abren, sueltan sal, la sal que trae propia del mar. Entonces, solamente una pizquita para este condimento de cebolla y perejil. Un poquito nada más. Al momentito que voy por las almejas. Aquí tenemos las almejas para adentro. Abajo del vídeo tenemos una pestañita de DAI. Os voy a poner un enlace de almeja a la marinera.
que están para chuparse los deditos. Muy rica. La vamos a tapar y esperar que se abran. Como veo que van a tardar un poquito más en abrirse, le vamos a poner un poquito de caldo de los espaguetis para que tenga más caldito y se abran antes. Un poquito de caldo. Ahí. Ahora sí, verá cómo ahora se van a abrir más rapidita. Ya se han abierto todas, ¿vale? Vamos a apagar el fuego. Y directamente vamos a poner los espaguetis. Los vamos a escurrir para adentro. Este agua no la vamos a tirar. El agua debe hervir los espaguetis y no la tiramos. Os comento el motivo. Porque nosotros ahora mismo vamos a poner aquí todos los espaguetis. Le vamos a dar una vueltecita para que esté todo ligadito. Lo que son los espaguetis con las almejitas, con el perejil. No sabéis que toda la conecto, mejor la vueltecita. Así, ¿veis? ¿Que lo vamos a servir en el momento? Pues nada, lo servimos directamente. ¿Que vamos a tardar un poquito en servirlo? Si vemos que se nos queda un poco seco, convení, coja un poquito de caldito y se lo añadimos. Le damos una vueltecita y nada más. Por eso vamos a dejar el caldo aquí, por si no lo servimos en el momento. Y nada, ya está nuestro espagueti con almeja hecho. Vamos a apartar. Vamos a emplatar. ¿Qué aspecto tiene estos espaguetis con almeja? No me digas que no tiene buena cara. Bueno, pues si tiene buena cara, más rico que están. Nos gusta, ¿verdad? Muy sencillito. Muy poquitos ingredientes, muy rico. A los niños este plato les encanta. Os comento, si los niños no quieren el perejil porque empiezan a quitar, que dicen, ay, que mi hijita perejil, os aconsejo que echéis el perejil en la rama y antes de añadir las almejas, ya cuando tenga la cebollita, el saborcito de perejil, hacéis así, sacáis la ramita de perejil y ya los niños no ven el perejil. Y ya está. Y como la cebollita va pochadita, tampoco se nota. Y también se lo comen estupendamente. Pues espero que os haya gustado el plato que he preparado hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado, no olvidaros de darle un like. Suscribiros a mi canal, que para mí, como siempre os digo, los suscriptores son súper importantes. Activad también la campanita. Y así no se pierde ninguno de mis vídeos, que como siempre os digo, están todos muy, muy ricos. Buen apetito.